Cuando yo era un niño te rezaba, siempre arrodillado ante el altar. Tu mirada me reconfortaba, tu silencio me daba la paz. Pero al pasar la vida yo crecí, de tanto caminar yo me olvidé de ti, mi juventud. Con esta canción, A ti Señor, que yo grabé hace ya prácticamente 20 años, pues hemos querido dar la bienvenida a don Pedro Crespo Arias, que es el párroco, cura párroco de la parroquia de la Virgen de Gracia de Puerto Llano. Bienvenido. Gracias. Es un placer, Pedro, tenerte aquí con nosotros. Gracias por invitarme, hombre. ¿Cómo llega Pedro Crespo a Puerto Llano después de esa andadura importante y de muchos años en Daimiel? Sí, bueno, empecé de diácono en San Carlos del Valle, que es un pueblo precioso. También, qué plaza más bonita. Una plaza estupenda. Sí, sí. Después estuve en Retuerta del Bullaque, es un término grandísimo donde están las fincas. Cabañeros. Cabañeros y demás. Sí, sí. Y luego estuve en Daimiel 20 años y medio por ahí, ¿no? Pues nada, me trasladan aquí a Puerto Llano y llegué, me dijeron, vete para las fiestas, tienes que ir a las fiestas, es imprescindible. Así que te tienes que ir antes. El día 4 tomé posesión, hace 5 años, y empecé con las fiestas. Llegué a las fiestas de la Virgen. O sea, que cumplimos ahora en septiembre 5 años. 5 años. 5 años. Y empezaríamos ya con la sexta fiesta de septiembre. Y Pedro, ¿qué se siente cuando le dicen a uno que tienes que irte a Puerto Llano? Pues lo primero es que dices, madre mía, con lo estructurado que estaba yo aquí ya en mi vida, 20 años en Daimiel. Toda una vida. La casa, las cosas que se juntan, los recuerdos, las vivencias, ¿no? Pues cuesta trabajo, cuesta trabajo. Pero bueno, todavía estaba en una edad buena y nada, para acá me vine. Y venía además a la Virgen de Gracia, pues no sé, que siempre hace un poco como más... Mar de ilusión, tiene ese es la patrona, extra, es la patrona por excelencia de esta ciudad. Yo quería preguntarte si realmente la Virgen de Gracia es la más guapa de todas las vírgenes. Bueno, pues mira, en Membrilla ayer estuve yo, que estábamos despidiendo a la Virgen y San José en la fiesta de los desposorios, y decía la gente qué guapa es y tal, ¿no? En Daimiel, que es una virgen morenita, dice la gente qué guapa es. Pero ciertamente la Virgen de Gracia de Puerto Llano, de la Strucci, que en Daimiel tiene muchas obras de Semana Santa, pues es una virgen guapa, es una virgen muy guapa, muy jovencita y muy guapa, sí. Hay algunas fotos que son una preciosidad. Pedro, ¿has encontrado mucha devoción a la Virgen de Gracia? Hombre, pues ciertamente es lo que más se distingue de Puerto Llano, porque aunque la ermita es pequeña, que en las Eucaristías casi siempre está completa, está llena, pero la gente pasa continuamente a rezar. Se quejan de que no esté más tiempo abierta la iglesia. Quieren que esté siempre disponible. Claro, una persona no puede dar más de sí, ¿no? Rezan en la ventana, pasa la gente, se santigua. O sea, la gente sí lo tiene muy presente. La verdad es que está solo porque los anteriores párrocos y curas, bueno, se jubilaron, en el caso de Jesús Mayorga, y bueno, aunque Mariano Mondéjar también echa una manita, ¿verdad? Pero está solo. No, hombre, estoy solo, pero están ellos dos también, que son otra tercera parte. Es decir, estos días, por ejemplo, están de vacaciones y estoy solo y se puede llevar la cosa, pero luego durante el curso... pues la ayuda que ellos hacen es muy considerable, muy importante. Porque realmente un cura no se jubila nunca, ¿no? Eso es, mientras que uno pueda y quiera, pues puede estar trabajando, ¿sí? Pedro Crespo llegó a la Virgen de Gracia y podemos decir que al poco tiempo la revolucionó, porque enseguida, bueno, eras un enamorado de la técnica, ¿no? Y pusiste unas pantallas, pusiste conexión con internet, es decir, se mejoró la megafonía. Pues la verdad es que el mundo de internet, me entré en él un poco daba clase de religión en un instituto, hicieron un curso para páginas web y fui, hice una página web para Daimiel, luego estuve llevando la de la diócesis, hice varios cursos en Salamanca en verano y tal,
y era un mundo pues que me apasionaba. Sin ser informático, pues yo echaba horas y horas, trabajaba mucho, ¿no? Y cuando vine aquí, pues dejé todo eso y yo pues empecé a darle un poco vueltas a ver qué podía hacer por ahí, ¿no? Y se me ocurrió pues aprovechar el internet que teníamos allí en la parroquia, prolongarlo, y pusimos efectivamente dos proyectores con pantallas y dos pantallas de televisión que van transmitiendo pues todo lo que es útil para la celebración de la Eucaristía, para que la gente participe, es decir, lecturas, letras de canciones, y todo lo controlo con un programa de control remoto desde el iPad, desde el altar. ¿Y cómo lo acogió la gente, los feligreses? Hombre, pues al principio, sobre todo la gente mayor, con un poco de sorpresa, porque decían, ¿qué nos van a poner aquí? ¿Cine? ¿La tele? ¿Esto qué va a ser? Y tal, ¿no? Y decía, bueno, esperaros un poco que lo veáis, ¿no? Y cuando lo van viendo la gente, pues, oye, algunos dicen, mira, yo no oigo bien, pero si me pones la letra grande lo puedo seguir. Oye, pues qué canción más bonita hemos visto hoy y tal, ¿no? Es decir, que la gente lo acogió con el tiempo bien. Bastante bien, creo yo. Pedro Crespo es un enamorado de la música, de las canciones, y de hecho toca la guitarra y de hecho canta en todas las congregaciones y todas las actividades que hay en la iglesia. Pero quizá Dios no te llevó por el camino de cantar muy bien y tener un buen oído, ¿no? Lo dices tú, Julián, que cantas bien y tienes buen oído, claro. Bueno, muchas gracias. Que sí, efectivamente, yo lo que hago es, como no me encontré sin coro en la misa de niños, digo, hombre, pues yo puedo animarlo un poco, ¿no? Y canciones para los niños, pues cantamos allí nuestras canciones. Ay, lo haces muy bien, hombre, lo haces muy bien. Animamos por lo menos la Eucaristía y se hace más participada y eso. Es verdad que si tuviese mejor voz y un poco mejor oído, pues sería mejor, pero bueno. No, seguramente estarías en el Hollywood actuando, si tuvieras mejor voz y mejor oído. Me dijo una vez un sacerdote, hay que ver cuánto partido le sacas a lo poco que sabes, pues eso hago con la música. Sin embargo, a ti te gusta la misa muy participada, con mucha música, ¿verdad? Sí, claro, me gusta que haya canciones, sí, porque es importante, yo creo que es un modo importante de rezar, ¿no? Como tú cantabas al principio y eso, ¿no? Para los niños, para los mayores. Pedro, vamos a hablar de esa APP, que bueno, que la Virgen de Gracia, la parroquia, va a instaurar, que ya está instaurada, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sí, se me ocurrió, me decía la gente, hombre, tú que siempre has estado lo de internet, no nos vas a hacer nada para la parroquia y tal. Y yo decía, madre mía, otra vez hacer una página, con lo pesado que es eso, si ya la gente, yo desde que estoy aquí casi no utilizo el ordenador, ya con el iPad y con el móvil, sí, pues sí, me es suficiente, ¿no? Entonces, pues pensando y pensando, este año empecé a andar a ver si bajaba kilos y no me pongo cascos ni nada, pues cuando vas andando piensas, se me ocurrió, aquí la gente viene a rezarle a la Virgen por la mirilla de la ventana, aunque esté cerrado. Digo, hombre, pues yo puedo ofrecerles, que eso todavía no funciona en la aplicación, una ventana en su móvil donde puedan ver a la Virgen. Entonces, a partir de ahí concebí la idea de hacer una aplicación que tiene un menú lateral, que es todo un devocionario mariano, en donde hay pues canciones, oraciones, poesías. En las poesías me las ha seleccionado don Mariano Mondéjar. Sí, sí. Entre las canciones destacar pues el himno a la Virgen de Gracia, que lo hizo Carmelo Erdozaín, que todavía vive. Está en un pueblo de Pamplona, donde los Sanfermines, que se lo pidió don Jesús Mayorga, ¿eh? Y luego también puse la novena, que la había recopilado y reeditado, por así decir, reelaborado don Ángel Casas, ¿no? Además de todo eso, que es en el menú lateral, pues luego es como un calendario, porque la iglesia hacía también calendarios para la gente. Uh-huh. Pero claro, la gente mayor lo va a hacer ahora la cofradía de señoras, ¿no? Pues entonces yo presento un calendario, la aplicación se abre por el día en el que estamos y cada día está hecho a partir de septiembre, ¿eh? Todavía no tiene agosto información. Cada día tiene un menú que es las misas que hay, las intenciones que va a haber en cada misa, si es la misa del mes por alguien, el aniversario y tal. Luego un segundo menú que es comentario, donde aparecen las lecturas de ese día, un comentario que yo hago y un vídeo que meto de YouTube, una canción,
con una reflexión para ese día, ¿no? Y luego después, pues pongo otro menú que es eventos, donde pondré, pues por ejemplo, si hay entierro, si hay catequesis, si hay reunión de alguna cosa y tal, ¿no? Es decir, para consultarlo habitualmente, ¿no? Y otra parte del menú es notas, es decir, tú en el menú lateral puedes entrar y al bajarte la aplicación te la haces tuya. Y entonces en las notas tú puedes poner el tal día, felicitar a Pedro el tal día, ¿no? Y te aparece solo en tu aplicación, claro, ¿no? Está hecha en sistema para Android. Para Android, para todavía Android. No para iPhone, lo todavía. Digo porque yo tengo iPhone y ya lo he intentado y todavía claro, no. Claro, no, todavía no. Y luego es que nos queda de superar lo que puede ser lo más atractivo, así ya para mí es atractiva, ¿no? Pero lo más atractivo es que no sea una foto fija del calendario, sino que sea el resultado de una cámara en donde se pueda ver la Virgen en otra dimensión. Y conforme lo vamos a hacer con la empresa que lo vamos a hacer, pues me garantizan no solo que vamos a ver la Virgen, sino que incluso vamos a digitalizar el sonido y podremos retransmitir, por ejemplo, la misa de 12. Aunque sea streaming, claro, perfectamente. En streaming, sí, sí. Muy bien, a poner un aparato en streaming y tal, sí. Pues tendrás que darle unas clases particulares a los feligreses mayores, ¿no? Para que vayan utilizando el móvil. Algunos ya han pasado a que le descargue la aplicación porque no sabían y eso. Y algunos también me han dicho que va a ser un poco difícil, pero yo he puesto... Si no lo tienes, dile a tu nieto o a tu hijo que se la descargue. Lo dijiste en la homilía el otro día en la iglesia, sí. Y que te enseñe cómo es, ¿eh? Y los mayores que puedan adaptarse, pues que se adapten, y los que no, que se informen a través de los hijos. Y así se rompe un poco la brecha digital entre la gente joven y la mayor, ¿no? Y hablan de la Virgen. Claro, evidentemente que sí. Y siempre hay una excusa para poder hablar de la Virgen, Pedro. Mm. Por cierto, va a llegar septiembre y tenemos la celebración de nuestra querida patrona. ¿Qué tenéis previsto? Pues mira, este año tenemos de especial previsto que es el 20 aniversario de la coronación canónica de la Virgen, que se hizo, pues claro, hace 20 años, don Rafael Torija, y siempre en estos actos el obispo exige que se haga una obra social a cambio. Recordaréis que entonces Puerto Llano lo que hizo fue hacer un centro, un albergue de transeúntes, Virgen de Gracia. Así, ¿no? Es. Si el obispo dice, vale, a la Virgen la vamos a coronar, estaría muy bonito, muy bien y tal, pero la Virgen quiere que sus hijos estén bien, ¿qué vais a hacer? Entonces surgió esa brillante idea que se llevó a cabo, ¿no? Y sigue funcionando el centro. Entonces haremos el día 7, antes de la ofrenda de flores, una misa en la explanada con las autoridades, cantará la coral y la colecta será pues para el centro de transeúntes Virgen de Gracia, ¿no? Eso yo creo que es un poco lo más significativo de este año. Luego también la cofradía quiere hacer una alfombra. Por fin este año vuelve la alfombra floral a la calle Aduana. Ajá, se ha confirmado. ¿Cómo veis vosotros eso? Pues muy bien. Sí, yo hablaba en principio, pero ahora comento eso, ¿no? De la misma cofradía nace la idea de decir, bueno, podríamos hacer una alfombra nosotros. Uh-huh. Y entonces estaban estudiando el lado. ¿Que se hace en la calle Aduana? Yo encantadísimo. Encantado, de verdad. Antonio lo sabe, lo nombro personalmente, que cuando se dejó de hacer, fui personalmente a hablar con él, a pedirle que la siguiera diciendo, y envié a otros dos curas amigos suyos para que lo convencieran, pero no sé por qué ahí en ese caso se quedó la cosa parada. Entonces si vuelve me alegro. Pues iremos hablando de esta festividad que no en vano es, insisto, la patrona de la ciudad de Puerto Llano, y Puerto Llano quiere mucho a su Virgen, Pedro. Sí, sí, sí. La gente que viene el día de la fiesta, cuando está en la procesión, cuando llegamos al final, pues se queda sorprendido, ¿no? Se queda admirado diciendo, esto no se ve habitualmente en Puerto Llano, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? Parece casi un pueblo, que la gente aquí en Puerto Llano siempre dice el pueblo, ¿no? Aunque sea una ciudad, ¿no? Que se sienten como en una cosa diferente. Pues muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Seguiremos hablando de las fiestas patronales y nada, ya te tendrás que hacer puertollanero porque daimileño ya lo eras. Sí, yo lo primero que hice cuando llegué aquí fue censarme. Empadronarte, muy bien. Empadronarme.
Muy bien. Que me dieron la dirección Glorieta de Virgen de Gracia número 1, porque aprovecho para decirlo, si lo pones en un buscador, Parroquia Virgen de Gracia, Paseo San Gregorio número 1, y te mandan ya al otro extremo, y todos los que vienen no llegan a la parroquia. Glorieta Virgen de Gracia número 1. Número 1, es la dirección postal. Pues muchísimas gracias, que tengas un buen día, y gracias por venir a IMAS Televisión y a Onda Cero Puertollano. Gracias a vosotros y gracias a los que nos escuchan.